Hello, 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 hello. How are you today? Good evening. It's a pleasure to see you. Good evening, teacher. Enrique, good evening. It's a pleasure. How's everything this Thursday after the big celebration of the Mother's Day, right? Did you do something special? Carlos Enrique, did you do something special to your mother? The microphone, Carlos Enrique. Yes, and Okay. my wife. Ah, No okay. Wi-Fi. No, okay. you're funny, yes. Okay, very good to your wife. And is your mother alive, Carlos Enrique? Sorry to make the question. Yes, Oh, good. Yeah, nice. Yes. like my mother. Nice. Very good. Anybody else? How about you, Mario? Did you do something special yesterday? Hi, Mario. Welcome. Okay, maybe Mario's not ready. But Esaú, yes, right? Mr. Galdames, did you do Hi. something special? Good evening. Good evening, welcome. Did you do something special yesterday? Yes. Oh, nice. A So re spoken. a cake, a restaurant, a party, or what? In the restaurant. Oh, nice. Yeah. That's the reason Pollo Campero was full yesterday. Yeah, you're right. Okay, class, now let's begin, right? Oh, I have a message. Give me a second. Yes. Mario. Thank you, Mario. Yes. Mario is driving, so I understand in this moment. So be careful, Mario. When you get home, you tell me, teacher, I am home. I can participate right now, right? Okay, class. Today is the class 15. Yeah, can you imagine 15? So we only miss five classes, right? Five classes. So did everybody finish the platform? Or you still have some question? En mi caso ya finalicé la unit 3. The unit 3, very good. I have the report here, right? So I will remind you. Give me a second. Sorry, I want to remind you a really important thing, right? Lo voy a decir en español porque esto es una información administrativa. Le recuerdo lo de la inscripción para el siguiente nivel, el básico 3, right? Basic 3, beginner 3, if you want to say, right? Me imagino que ya recibieron la información pertinente para acceder al siguiente nivel, ¿verdad? Aunque con esa uno no sé si va a pasar esa uno, estoy seguro. No lo sé, Rick. Ah, no, claro que sí va. Así es que por favor, ponerse en contacto con inglés corporativo, ¿verdad? Para, bueno, no sé si recursos humanos o ustedes lo hacen, pero asegúrense que haya el contacto y la información con inglés corporativo para que ustedes puedan estar listos ya para el siguiente nivel. Recuérdense que pues son muchos grupos y en la oficina pues los compañeros se organizan bastante bien para tener todo listo. Por eso es con anticipación ya hay que estar mandando la información pertinente. ¿Alguna pregunta al respecto? No questions, ok. Tengo otro mensaje aquí. Mario va manejando y Manuel Eduardo estará de oyente. Ok, permítame un segundo. Manuel Eduardo estará de oyente. Ok, very good. That's it, right?
Solo le leo el reporte. Si usted ya pagó, pues haga caso omiso a la siguiente nota. Ok. Me faltaría Cindy. La tercera, ¿verdad? Pero ya casi lo tiene. No sé si ya lo completó, ¿verdad, Cindy? Luego me faltaría también Christy. Cristina. Que ya tiene parte de la unidad 3, ¿verdad? Jill también tiene parte de la unidad 3. Ya casi la tiene completa. Lo que me extraña es Beatriz, no sé si ya está con nosotros, Beatriz. Jennifer Beatriz, ¿está por acá? No, no, todavía no se ha conectado. Va. Que tenía la nota y después ya no la tiene, o sea, no sé qué pasó. Y también tengo a Luis Alejandro, Óscar Andrés, me falta Andrés, no sé, lo revisé ayer, no sé si ahora ya lo logró terminar, la unidad 3, Andrés. Óscar, también la unidad 3, y Víctor, sí, Víctor, está por acá, Víctor, ahora con nosotros, sí, ¿verdad, Víctor Alejandro? ¿Cómo vamos con el trabajo en la plataforma, Víctor? Hoy lo voy a terminar, teacher, es que no he tenido tiempo. Va, He me estado imagino que algo ocupado con llenando algunos documentos del trabajo. ya me imagino, sí, yo sé que es verdad. Y recuérdese que puede, si se equivoca, puede acceder y corregir, ¿verdad? Así es que a sacarse 10 en todo, oiga, Víctor. Ok. Y Carlos Enrique tenía que la unidad 3 todavía no estaba completa, Carlos Enrique. No sé si ya lo logró completar. Sí, ya lo completé. Ah, va, excelente. Ya les dije, si ya pagaron, hacer caso omiso de la Ah, me nota de quedé en cobro. el ejercicio 314, creo que vamos. La unidad 3 ya la terminamos. Sí. Pero Sí. bueno, voy a chequear. Por favor, gracias, le agradezco muchísimo, porque ayer chequeé yo y todavía ya había pasado la mitad, pero sí le faltaba un poquito, así que, ¿verdad? Ahí me hacen el favor. Muy bien, entonces vamos a compartir. Hoy tengo el repaso de la unidad 3, básicamente. Y por acá está, permítanme, antes de compartir, voy a abrir el archivo para tenerlo listo. Permítanme un segundito por acá. Presentación 11, ¿verdad? Presentación 11, aquí está ya. Ahorita se las comparto. Ahí estamos con la presentación. Díganme si pueden visualizarla en su pantalla, por favor. Yes, teacher. Yes, ok, thank you. Aquí no nos vamos a detener ya en la pregunta, ni nada, ni en la conversación, ni nada. Nos vamos directo a la carnita, ¿verdad? Ah, aquí estamos, ok. The present continuous. ¿De qué trata el presente continuo? Tenemos aquí oraciones afirmativas y negativas. I need you read, please. Quiero que me le den una leidita. I will give you 1 minute, un minutito. Okay, now let's do it together, please. In the present continuous, remember we have the verb to be in present, of course, right?
And then we have a present participle, right? And the present participle, what is the present participle? The present participle is related with a verb, right? And is related with ing. Here, for example, we have the verb, for example, just give me a second here. The verb wear, you know, vestir, right? Wear. And then you add ing, wearing, right? That is a present participle. A present participle is a verb plus ing. Then in the same dynamic, we have the negative form. We have the subject, the verb to be. But here we use the word not. Not, right? Indicate negative. I'm not worried. And again, a present participle, a verb plus ing, right? I'm not wearing a jacket. You're not making lunch. You aren't making lunch. Here, in the negative form, we have two options. Notice, you are not making lunch or you aren't making lunch, right? Okay, questions? Questions? Okay. And remember, you have to control, you have to have the information of the verb to be. I mean, you don't say she are or she am, right? She is. They am. They am. No, they are, right? Or remember that singular nouns always use is. The car is. My house is. Carlos Enrique is. My brother is. My computer is. Singular, right? And when it's plural, you say they. Okay, my pencils are. My sisters are. My classmates are. You know, singular is. Plural are, right? Okay. Any question? Okie dokie. So this is a review, right? Este solo es un repaso. And what happened here? I erase here, right? Okie dokie. Okay, this is the format. Look, subject. Verb to be, present participle, right? And the complement, that is not important. I am having, she is coming, they are working, right? Okay, and here are some examples. Please, read, read. Okay, now repeat after me, please. Eating. Or you can say eating, right? Drinking. Cooking. Reading. Studying. Teaching. Singing. Sleeping. Swimming. Planting. Watching TV. Listening to music.
Playing cards. Playing baseball. Playing the piano. Okay. Let's play a fast game, right? I will make mimics and then, sorry, then you tell me what is the action? What is the present participle, right? Ready? Drinking. Drinking. Very good. Listening to music. Listening to music. Okay, now. Playing cards. Playing cards. Very good, right? Cooking. Watching TV, very good, right? Reading. Reading, very good, reading, right? Playing basketball. Playing baseball, right? Playing baseball. Okay, and the last one. Playing the piano, very good. Playing the piano, okay? That's it, right? Now let's continue. Zombie, dijeron. No, no es zombie. Playing the zombie, playing the zombie, come on. Come on, Eduardo. Playing the zombie, say Eduardo. Okay, now. Okay, very good. Now, repeat after me, please. What are you doing? I'm reading. What are you doing? We're cooking. What are Marie and Fred doing? They're studying English. Okay, good. Solo para recordarles, perdón el comercial, me siento bien YouTube, ¿verdad? Pero los que se acaban de conectar, los que se han conectado, quiero hacer el recordatorio que ya se les envió la información a sus correos sobre el nuevo curso, el que viene después de este, ¿verdad? Que es básico 3, obviamente. Y pues que tengan listo la documentación, ¿verdad? Y la información que Inglés Corporativo está pidiendo. Si lo hacen por vía recursos humanos, pues recordarle a la persona encargada pues que envíe a tiempo toda la documentación para que ustedes puedan estar en el nivel 3, ¿verdad? A excepción de Andrés, dijimos que... No, mentira. Ya va a afligir a Andrés. No, no, todo... No, no, no. I'm sorry. Porque no llevó la cerveza. Ah, yeah. Okay. Es que está en Madrid, entonces lo siento. Okay, así que no, y hablando en serio, pues espero que toda la documentación esté lista, ¿verdad? Para que puedan seguir con su proceso. El último día de entregar, voy a preguntar ahorita, permítame. Sí, me dice Jill que pidió recursos humanos. Ah, 18 de mayo, dice, ah, pues ya les enviaron la información. Ahí estaba, 18 de mayo, 18 de mayo. Mario, ¿tenía alguna pregunta, Mario? Solo comentarle que ya puedo participar, de hecho. Ah, good, excellent, thank you very much. Ahorita lo atacamos con pregunta, Mario. Vaya, entonces el 18 de mayo, dicen. Bueno, como a mí no me envían el correo, ¿verdad? Ustedes creo que a todos se los han enviado, entonces solo el último recordatorio por si no le había dicho a alguien más, ¿verdad? Okay, continue.
Now let's repeat the next part. Repeat after me, please. What's Tom doing? He's eating. What's Marta doing? She's watching TV. What's Firulai? I'm sorry, what's your dog doing? It's sleeping. Okay. We already practiced this, right? Esto creo que ya lo hicimos. Voy a saltarme esta parte. Vamos a hacer algunos ejercicios, pero esto ya lo hicimos. Okay. Now, let me see. Here we have the rules how to make present participle, right? In the first one, you just add ing. For example, talk, read, watch. You say talking, reading, watching, right? If the verb ends in E, you just drop the E. Drop means erase, eliminar, borrarla, right? And the E, and then you add ing. So make, making. Take, taking. Come, coming. So notice how we eliminate the E here, right? And then you add ing. If the verb has the formula consonant, vowel, consonant, right? One consonant, one vowel, and one consonant, so you double the last consonant and then you add ing. For example, in the verb get, look, G is a consonant, E is a vowel, T is a consonant. So you double the last consonant. And this, what is the last consonant? The T. So you say getting, getting, right? Run, running, double N. Chop, chopping, double P, right? PP. Okay? Questions? Okay, now I remember we did in this, right? Eat. Ah, no, no, yes, we did. Sí, ya me acordé que ya lo hicimos, ya me acordé, sorry. Pero ahí hay una parte que no le hemos hecho, así que vamos a aprovechar ahora de trabajar. Good. The present continuous. Now we practice how to make affirmative. How to make negative, and now we're learning how to make yes, no question, right? Remember, yes, no question are answered with yes or no, with yes or no. Are you eating right now? Yes. You don't say, yes, I'm eating, I'm eating. No, no. Yes, I am. Or in negative, no, I'm not. Is she taking the bus? Is she taking the bus? La 42. Okay, yes, she is, right? Suicide, o la 44. Or no, she's not. Or you can say, no, she isn't, right? Is it raining? Yes, it is. No, it is not. Or no, it isn't, right? Are they walking? Yes, they are. No, they're not. Or no, they aren't. Right? Okay. Questions? Questions? How to make yes, no question? No, okay. Let's continue. Let's continue. Remember, this is a review, right? Ahorita no me voy a detener muchísimo. Hoy creo que sí. Vamos a contestar eso. Good. I will take the attendance. Vamos a tomar la asistencia rápido. Y ustedes me van respondiendo. Yes. Vamos a adelantar acá. Upsi. Ahí estamos. Okay, let's start. Carlos Portillo. Carlos. Cindy. Present. Very good. Welcome, Cindy. Cristina. Present, teacher. Thank you. Esaú. Present. Elizabeth. Jill. Present, teacher. Giovanni. Beatriz. Present. Thank you.
Beatriz, fíjese que chequeé la plataforma y me aparece que ya había hecho la tarea y después me parece que ya no. ¿Qué habrá pasado en la unidad 3, Beatriz? No sé, pero voy a revisar si gusta, Porfa, sí, porque después me si quieres. parece que solo. Sí, claro, después de la clase, no me preocupe. Ok, thank you, Beatriz. Jennifer Guadalupe. Jennifer. Presente. Thank you, welcome. Presente. Thank you. Jorge. Thank you. Eduardo. Eduardo. Presente. Thank you, Eduardo. Alejandro. Presente. Very good. Manuel. Me dijo que está de oyente. Solo póngame presente ahí, Manuel. Mario. Presente. Thank you. Andrés. Andrés. Hello, teacher. Good evening. Thank you, Oscar. What time? Thank you, Victor. Present teacher. Very good, thank you. Carlos Enrique. Ok, thank you. Hoy tenemos casa llena, ok. Solo Carlos. Me pareció ver a Carlos Josué. No, ¿verdad? Bueno, y Elizabeth, nada más, no hacen falta ahora. Okay, let's continue, right? Now I'm going to start with Cindy. Hello, Cindy. Here. I have a present. Yeah, thank you, Manuel. Manuel Eduardo, thank you very much. Cindy, please, are you studying English? Yes, I... Yes, I... I study English. Okay, let me show you this. Cindy, let me show you this, right? Okay, when you make questions with present continuous, you answer with the verb to be, right? So you say, yes, I am, or no, I'm not, right? Yes, okay. She is. No, she's not, right? For example, is Jorge Madridista? No, he isn't. No, he isn't, right? Jorge. Ya va a enojar conmigo, Jorge. Okay, now, let's go to the question. Let's go to the question, right? Ready? Okay. Yes? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Very good. Now, Cindy, a question. Can you use contractions? Can you say, yes, I'm? Is possible that? Okay. I mean, can you do that? Yes or no? Contractions. In short answers. Can we use yes or no? No. No, right? Thank you. No. When you give short answers, never make contractions. It's yes, I am. Yes, she is. Yes, I am. Yes, we are. No, don't say yes, there. Yes, cheese. No, no. No, don't do that, please. Thank you very much, Cindy. Okay. Okay. Please, after Cindy, Christy, please help me with number two, please. What is it? Okay, here. Is Selena taking out the garbage? Yes, she is. Yes, she is. Okie dokie. Let's continue with the next one, right? After, Esau, please. Number three. Are Juan's children taking a nap? Diez cuatro, diez cuatro. Esau. Solo no sé qué es nap. Nap is a short sleep. A short sleep. A short. El sueñazo. Yes. So are Juan's children taking a nap? Is that all? No, I am not. But it's not. Is Esau taking a nap? No, that's not the question. The question is, are Juan's
children, right? So the children of Juan. Okay, Esau, number one. Is this singular or plural? Plural. Plural, right? Okay, you have the answer now. Are Juan children taking a nap? No. They. No, they. They, per second. Permit me a second, huh? No. They are not, right? They are not. Oh, contraction? Can we make contraction here, Esau? They. Okay, listen to the question, Esau. They are not. Can you make contraction? Can you say they aren't? Mm-hmm. Yes, right. Very good. They aren't. It's possible because it's negative. When it's affirmative, no, right? You cannot say, yes, I am. No, no. Yes, I am. Yes, she is, right? But in negative, no, they aren't. It's acceptable. Thank you very much, Esau. Then after Esau, I have Jill, please. Help me, Jill. Number four. Are you eating pupusa right now, Jill? No, I am not. Excuse me. Come on, I believe yes. No, I am not. No lo sé, Rick. Como no veo la cámara y no veo comiendo pupusa a Jill. Okay, no, I am not. Okay, only that, right? We have more? No, ya no hay más. Okay, sorry. Good. Now, question and answer, please. Giovanni is not here, right? Permítame. So, quiero anotar aquí a Giovanni, que no está todavía. So, Beatriz, you make the question to Jennifer, please. Number one. Okay. A and B. Okay. Go ahead. Are you studying English? Jennifer, Beatriz, Guadalupe. Yes, teacher. Answer. Copy. Answer the question of Beatriz. Repeat, Beatriz, the question. Are you studying English? Yes, I am. Excellent. Good. Continue, please. Jorge, you make the question to Eduardo, please. Number two. Garbage. Yes, she is. Thank you, Eduardo. Thank you, Jorge. Is it taking out the garbage? Taking out the garbage, right? Number three, please, Alejandro and Mario. Alejandro, you make the question. Mario, the answer. Okay. Alejandro? Ready? ¿Qué pregunta sería? Me dijo. Number three. Okay. Are one's children... taking a nap? No, they aren't, right? Good. Number four, please. Andres and Oscar. Andres, you make the question. Oscar makes the answer, right? Are you eating pupusas right now? No, I am not. Good. Say, Andres, eating. Or eating. You can say eating or eating. Are you eating? Yes, very good. Thank you very much. Let's continue with the action. Okay, Pirulais needs to eat something. Okay. Let's continue, class. Unscramble the questions. Right? Okay, these are in disorder. So what are you going to do? Put this in order. Remember the formula, right? They are questions, right? Remember the question. I will copy for you. Give me a second. Here, right? Is verb to be, subject, present participle, and complement, right?
Are you eating right now? Is she taking the bus? Again, verb to be, subject, and present participle. Okay, let's begin, right? I will give you 2 or 3 minutes. Let's do it. Let's do it, please. Number one, I have the answer, teacher. No, Dino, no es para vos la pregunta, sorry. Please. No. Before the student, the question, yes. Okay, who has number one? Volunteers, number one? I don't know. Okay, Mario, right? Mario or Jorge, okay. Let's do something. Jorge, you make number one, and Mario number two. Okay? Okay, Jorge. Ready? Give me a second here. I will copy something here, right? I don't know. I don't know. Okay, wait. After R? Jorge, after R? Okay. Let's understand Jorge. Vamos a comprender a Jorge porque está en el trabajo ahorita, ¿verdad? Sería, are, ahorita viene el sujeto, Jorge. The children, very good. Are the children? Continue, Jorge. Are the children getting? Dress, right? No. Dress now, okay. And the question mark, right? Okay, thank you, Jorge. Are the children getting dressed now? Good. Number two, Mario. Is it raining in New York? Is it raining in New York? In New York. Thank you very much, Mario. Is it raining in New York? A cultural information. In England, there is a city named York. And when English conquerors came to America, to the United States, they said, this is New York. La nueva ciudad de York. New York, right? Good. Number three, please volunteer for number three. Copy, teacher. Thank you, Jennifer. Is your father taking to the restaurant? To the restaurant? Is your father taking a taxi to the restaurant? Thank you. Number four, another volunteer, please, for number four. Who is it? Beatriz. Okay, go ahead, Beatriz. My friends are exercising. Okay, wait a minute, Beatriz. Is it a question or a sentence? I'm sorry, it's a question. It's a question. Okay, good. Go ahead. Are my friends exercising at home today? Are my friends exercising at home today? Good question, right? And the last one, number five. Volunteer for number five, please. Volunteer for number five. Participation, come on, guys. Participation, raise your hands.
Jose, me, teacher, me. Carlos, Carlos Enrique, yes? Go ahead, Carlos Enrique, go ahead. Are your neighbors? It's correct. Yes. Continue. Doing the laundry. Are your neighbors doing the laundry? Very good. So, class, repeat after me, please. Are the children getting dressed now? Is it raining in New York? Is your father taking a taxi to the restaurant? Are my friends exercising at home today? Are your neighbors doing the laundry? I'm sorry. Are your neighbors doing the laundry? That's it, right? Okie dokie. Okay, now here we have this practice, right? Mario? Teacher, yo tengo una duda. ¿Qué significa lo que dijo? Go ahead. Ah, go ahead. Sigamos. Go ahead. Sigamos. Es como ir de frente. Ahead. Ir hacia adelante, ¿verdad? Okay, go ahead. Come on. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Hagámoslo, hagámoslo. Es una expresión de ánimo, de decirle a alguien que se haga algo, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, go ahead, es vamos, hagámoslo juntos, ¿sí? Ok. Thank you for the question, Mario. In class, anytime you hear that I say something, ask me, please. Si escuchan que yo digo una expresión frecuentemente, bueno, ¿qué quiere decir el teacher? Bueno, ahí pregúntenme, que estoy a la orden. Y no solo eso, ¿verdad? Si ven alguna expresión por ahí que no la entiendan, pues aquí estamos. A la orden, right? Sir, yes, sir. Good. Now let's go to the conversation. Number one, it says, where is Walter? Where is Carlos Enrique? Ah. Now, where is Walter? He's in the kitchen. What is he doing? He's eating breakfast. Look at Walter here. What is he doing? He's eating breakfast, right? Okay, oops, what happened? Sorry, perdón, se me fue la mano aquí. Okay, now. Now, repeat after me, please. Repeat after me. What is Walter? He's in the kitchen. What's he doing? He's eating breakfast. Okay, now we're going to make conversations. I will have here six students. Cindy and Carlos Enrique. Cristina and Victor Alejandro. Edwin Esaú and Oscar Daniel, right? Six students. Conversation one, Karen, is Cindy and Carlos Enrique. Conversation two, Mr. and Mrs. Clark, is Cristina and Victor. And conversation three, you, in the bedroom, right, you, it's, perdón, sería Esaú, right? Esaú and Oscar Daniel, right? Okay? Now, read and analyze, please. Solo le robo un segundito.
tengo que alcanzar algo en lo que me preparan mentalmente a las conversaciones, a los chicos que asigné. Ok, give me a second, give me a second. Thank you, I'm back. Okay, ready? So, Cindy, you are letter A, Cindy, and Carlos Enrique, you are letter B, right? Okay. Where is Walter? No, where is Karen? Okay. Okay. Where is Karen? She's in the park. What's he doing? She? Cindy? She? Okay. What's she doing? She's eating lunch. Okie dokie. Nice, but now again. But this time more natural, more fluently, right? Okay. Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, tonight we present Carlos Enrique and Cindy. Action. Where is Karen? She's in the park. What's he doing? What's he doing? Eating lunch. Okie dokie, thank you very much. Now, Cristina, please, and Victor Alejandro. Conversation two, right? In this case, don't say where is. You're going to say where are. Okay, wait a minute. Good night, Eduardo Junior. Good night. Okay, ya se fue, ¿verdad? ¿Cómo se llama el príncipe, Eduardo? Oscar Eduardo. Oscar, ah, igual que el papá Eduardo. Okay. Oscar Eduardo. Ok, le calculo 5 años. 8 va a cumplir. 8, ah, bueno, está. Ya está en segundo grado, entonces. Adelante, enseñale inglés, Eduardo. Ok, a enseñarle inglés también, Eduardo, ok. Yes. A question, I have a question, teacher. Tell me, what is the question? In Safford have a course for children or no? No, only for adolescents. Only for adolescents. Ah, okay. Yeah, sorry. Okay. So wait, when Eduardo Junior is going to get big, so you can go to Safford, right? But for the moment, no. So. Now teacher, because in my city. Mm-hmm. De, ¿cómo le dijera? La fuente central de trabajo es el aeropuerto. Oh. Y es un requisito. Entonces, a mí me interesaría que este chico aprenda desde joven, desde pequeño, mejor dicho. Videos, all the time. Videos, yes. Movies, children movies, right? This is for everybody in this class. If you have children, play music or especially movies for children, you know, in English, right? It's fantastic. They are sponges, right? Son esponjitas ahorita. Like this, right? Okay? Good. Let's continue, right? Ready? Pues sí, ya estamos listos. Christy, you're letter A. Victor, Alejandro, you are letter B, right? Action. Christy, do you understand? I don't see Christy. Yes, I see Christy here.
Ready? Any problem with the microphone, Christy? ¿Tiene problemitas con el micrófono? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pareja. Tal vez tiene un problemita ahí, Christy. En Víctor, usted sí está listo, ¿verdad, Víctor? Bueno, vamos a dejar a estos chicos en pausa. Vamos a pasar a la siguiente pareja. Esaú en Oscar Daniel, right? Esaú, you are A. In this case, it's a you, right? Where are you? Where are you? And Oscar Daniel. Oscar Daniel says, I am. I am. Okay? Ready? Okay. One, two, three, action. Where's you? Okay, sorry for the interruption. Where are you? Yes? Okay. Where are you? Yes. Ready? One, two, three. Where are you? I am in the bedroom. What he doing? What are you? Where are you? Mm-hmm. What are you? Where are you doing? Excellent. Oscar? I am playing the guitar. Very good. Now, again, repetition, but more fluently, right? Okay, one, two, three, action. Where are you? I am in the bedroom. What are you doing? Playing the guitar. Okay, very good. Nice, thank you. Now, Christy and Victor, ¿hoy sí ya están listos, chicos? Cristina? Victor? Okay, very good. So I will choose another one, right? Jill, can you help me, Jill? You're going to be letter A with Mr. and Mrs. Clark. Jill, you have to say, where are Mr. because it's plural, right? And I have Andres. Andres, you're going to be letter B, right? Ready? Action. Where are Mr. and Mrs. Clark? Sorry, teacher. We are here. Okay. Sorry, I will give me a second. I will show you, right? Lo siento, es que estaba ahí todavía entre medio cenando y así. Entre el sándwich y el cafecito, no hay problema. Look. Sí, no hay problema. No se está bien, no se preocupe. Ya lo vi que está con el cafecito. Mister. Oigan, el cafecito es aceptable, ¿verdad? Un juguito que tengan por ahí, no hay problema. ¿Sí? Especialmente por días de calor hay que hidratarse, ¿no? Ok. Ok. ¿De dónde? Vaya. Solo dije que yo era B. Ajá. Uh-huh. Le está preguntando ahorita a Jill, le está diciendo, ¿where are Mr. and Mrs. Clark? Entonces te va a contestar igual a Kimmy. Solo que en lugar de decir he is, va a decir they are. Okay. Good. Now ready, Jill, again. One, two, three, action. Where are Mr. and Mrs. Clark? They are the kitchen. No, sorry. Así sea en los chambres, no están ahí, mire. Here, look. Dining room. Dining, right? Dining room. Tenía la duda si era the kitchen. Okay. Oh, dining room. Dining room, el comedor, en el comedor. Mm. Ajá, que es la figura que está aquí a la par. Ajá, uh-huh, yes. Ajá, Jill. Where are What are?
They doing. They doing. They are eating dinner. Very good. Like Andres, right? Eating dinner. Nice. Okay, now again, Jill, more fluently, right? Yes, ready? Good. Ladies and gentlemen, directly from Santa Ana. Oh, Santa Ana. Okay. Jill and Andres, action. Where are Mr. and Mrs. Clark? They are dining room. Deal? What are they doing? They are eating dinner. Okay, thank you very much. Thank you very much. Now let's continue with the next part, right? Let's continue with the next part. Where is Walter? He's in the kitchen. What is he doing? He's eating breakfast, right? Okay, here, Gary and Jane, right? Now I have, let me see, Beatriz and Mario, right? Beatriz, you're A, Mario is B. Gary and Jane, remember, is plural. Gary and Jane is plural, right? Okay. Ladies and gentlemen, directly from Cujucuyo, we introduce today Beatriz and Mario. Action! Where are Gary and Jane? Gary and Jane are playing baseball. No. They are in, look at this, Mario, jar. Patio, right? Patio. Mm-hmm. Oh, okay. Again, la anterior no se imprime. Esta sí. Okay. 1, 2, 3. Action. Where are Gary and Jane? They are in jail. What are they doing? They are playing baseball. Okie dokie. Thank you very much. Let's go to the number, the next one, right? You. In this case, you is ustedes, ustedes, right? So I have Jennifer. You are letter A, Jennifer. And letter B is going to be, let me see, Mario, Manuel. Ah, no, Manuel está oyente, permita, Manuel está oyente. Sería entonces Alejandro, right? Alejandro and Jennifer. Jennifer, you're A. Alejandro, you're B. Ready? Action. Miss Baker? Okay. You're going to make this question. Look, Jennifer. Esta pregunta. Where is Walter? Pero como usted no va a preguntar a Walter, usted va a preguntarle a ustedes. Entonces, en lugar de decir, where is Walter, usted va a decir, where are you? Y pues ahí le va a contestar. Le va a decir, we, right? We are in, ¿dónde están ellos? En el living room, ¿verdad? ¿Ok? Alejandro le va a contestar, we are in the living room. Nosotros estamos, we are. Luego usted le hace la pregunta, Jennifer. What, instead of saying what is she, he, they say, what are you doing? ¿Qué están haciendo ustedes? What are you doing? Okay. Alejandro, ready? Okay. Good. Creo que está listo ahí, Alejandro. What are you? Where are? Repeat, Jennifer. Where are you? Uh-huh. Alejandro. Where are you? Where are you? Alejandro, no me dejen pausa ahí. Con todos los ánimos está Jennifer. Sería. We are.
We are in the living room. Excellent. In the living room. Excellent. Now, number, next question. Jennifer, what are you? What is doing? I am playing cards. We are, because it's three, right? We are playing cards. Yeah, right. We are playing cards. Excelentoso. Now I have let me see. Jorge and Eduardo, right? Jorge and Eduardo. Jorge, you are letter A. And Eduardo, you're letter B, right? ¿Te puede ahorita, Jorge? ¿O no está reparando alguna máquina ahí? ¿Jorge? No, yo estoy libre ahorita. Ah, libre como el viento, caprichoso como el mar. Okay. Very good. En este caso, yo sería con... Miss Baker. No. Where is Miss Baker? And what is she doing? Where is Miss Baker? And what is she doing? Okay? One, two, three. Action, Jorge. Where is Miss Baker? Eduardo? He's in the restaurant. ¿Sí? She is in the restaurant. What is she doing? She is drinking the milk. Okay, thank you very much. Very good. Jennifer me dice que se oye un poco cortado. Vamos a ver si es mi internet. Voy a pausar un ratito. ¿Ustedes me escuchan entrecortado? No, perfectamente. Muy bien. Jennifer, entonces que quizás su internet el que está fallando un poquito, Jennifer. ¿Ahorita cómo me oye? One, two, three. One, two, three. El narizón de la narizonería. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Jennifer, ¿me copia? Vamos a ver si está por aquí Jennifer. Hello, hello. 10-4, Jennifer, 10-4. No, entonces quizás se le cortó, ¿verdad, Jennifer? Jennifer Guadalupe, ¿me copia? No, no está. Yes, teacher. Ah, yes. Qué bien se le oye la voz. ¿Y a mí me escucha bien ahora? Sí, creo que mi internet estaba fallando, teacher. Falló un poquito, ya. Sí. Mire, déjeme felicitarla porque ahí tiene todos los títulos de graduación, ¿verdad? Sí. Qué bonito se ve. Bueno. Ok, let's continue. Ok. Any question? No? Ok, let's continue. Now. The present continuum for future events. Ya vimos el presente continuo, afirmativo, negativo y preguntas de sino, ¿ok? Pero el presente continuo se usa para acciones que están pasando ahora, ¿verdad? Algo que está pasando en el momento, ¿ok? Y además se utiliza para describir eventos futuros, pero ese evento futuro no es tan lejano, es mañana a las 5, este fin de semana, el próximo lunes, etcétera, etcétera. No dice next year, right? El otro año no dice eso. No. Quiere decir que el presente continuo se usa para eventos futuros, pero ese futuro es cercano, no es tan lejano, ¿ok? Démele una leída acá, por favor, y comparemos las acciones en el presente, right now, y las acciones en el futuro, ¿ok? Leamos, por favor. ¿Ok? En lo que leen, voy a tomar la asistencia por segunda vez. Carlos Josué. Cindy. Present. Thank you. Cristina. Present. Esaú. Present. Elizabeth del Carmen. Jill.
Jill? Present, teacher. Thank you. And Giovanni? Jennifer Beatriz? Present, teacher. Jennifer Guadalupe? Present, teacher. Jorge? George? Por ahí viene Jorge. Vamos a ver. Oh, yeah, good. Thank you, Jorge. Thank you very much, Jorge. Eduardo? Present, teacher. Thank you, Alejandro. Present, teacher. Manuel Eduardo, que está de oyente, solo me pone el mensaje. Y Mario? Mario? Present. Okay, thank you. Oscar? Okay, thank you. Victor? Mr. Avila Hernandez? Victor está al principio, ¿verdad? Y Carlos Enrique, please. Okay, thank you very much. Now let's continue, right? Ah, here. Yeah. Yes, yes, yes. Oscar, Andrés, no, sorry. No mencionó. Ah, no lo mencioné, aquí perdón. Estoy. Aquí estoy. Oscar Andrés Hernández, yeah. Mendoza de la O. Yes, okay, here. Thank you, Oscar. I mean, oh, thank you, Andrés. Es que a usted le digo Andrés y a Oscar le digo Oscar, Oscar Daniel. Okay. Yeah. Para no confundir los tocayos ahí, Andrés y Andrés. Ah, no, perdón, Oscar y Oscar. Okay. Any question? Now, pay attention in this. Look. Pay attention in this. This is very important. Right now. Right now. This year. This week, right now. What is this situation? This situation is happening in the moment. Esto está pasando ahorita. Y también está pasando dentro de un periodo de tiempo. Por ejemplo, este año ustedes están estudiando inglés, ¿no? ¿Sí? Ahorita están trabajando en su compañía. En a bank. En galvanizadora. En, bueno, todas las compañías de ustedes, ¿no? Entonces están trabajando ahorita. Este año o estos años, ¿no? Pero estamos hablando de algo presente, presente. ¿Ok? Pero si yo agrego a la oración una idea futura, entonces, como tomorrow, este en lugar de describir algo del presente, describe algo del futuro. ¿Right? They are cleaning the house this weekend. Not today. Ah, entonces, no ahora, no right now, sino que este fin de semana. ¿Right? And Janet meeting Bill. Sorry, Janet está encontrándose con Bill a las 5. ¿Qué es a las 5? Es futuro, ¿sí? No es que esté pasando ahorita, va a pasar a las 5 de la tarde, pero no ahorita, ¿ok? Entonces, si se fijan, estos espacios de tiempo son cortos, no son largos, ¿sí? Son cortos, ¿ok? Any question? No question? Excuse me, class. Now, let's go and practice the present continuous for future events. Write statement and question, right? Number one, I take the bus to work tomorrow, right? So what is the present continuous? Volunteers, please. I remind you, le recuerdo, right? That when I say tomorrow, I refer to the future, right? Okay, volunteers, please. Okay, voy a tratar, teacher. Okay, Andres, let's do it. sería,
take to work? The verb to be. Verb to be. I'm are. I tomorrow. Verb to be. I'm are and is. Are, am, and is. Andres. Are, am, is. The verb to be, Andres. Ah, okay. I am. I am take. Ya me confundí todo. No, no, that's okay. No, relax. I am take. I am take. Pero, ¿qué le agregamos al take? Takes. No. Taking, perdón, taking. El gerundio. The gerund. I am taking. I am taking. Tomorrow. Pero qué lo no, pasa no, tomando? No. I taking the bus. Tomorrow. I am taking the bus to work tomorrow. Okay, very good. Excellent also. Okay, next one, please. Number two, volunteers number two. Good teacher. Yeah, go ahead. They are. Permítame. They are visiting this week. They are visiting their relatives. The relatives this weekend, right? This week. Ah, pero hay una cosa. Hay algo aquí. ¿Qué es este símbolo al final, Enrique? Es pregunta. It's a question, yes. A question. So, they are or are they? Are they. Are they, right? Are they. Good. Yeah. Very good. Vamos a la siguiente. Solo deme un segundito también que... Tengo que ir a abrir la puerta. Están llamando los cobradores. ya regreso. Ok, number three. De Avan, llegaron. Se le baja en barbo. ¿Ah? Sí. De ahí de Motos Giro llegaron a ver que no ha pagado la cuota. Jill los mandó. Ahí está Andrés, promoviendo la revolución ahí, ¿verdad, Andrés? No, teacher. Jill le mandó los de Giro, ¿va? Para que. Ah, los de la Procuraduría me vienen a buscar. Ok. Good. Volunteer, please, number three. Remember this question. Ajá. Jennifer. Are you? Ajá. Very good. Shopping? Permítame, que me puse lento aquí. Are you? Go shopping? Go or going, Jennifer? Going. Shopping? Are you going shopping? On Friday, right? Teacher. Tengo una pregunta. Yes. Teacher, una pregunta.
Va, voy a contestar, solo voy a ver la oración. ¿Está correcta, Jennifer? Good, okay. Excellent. Ahora voy con Carlos Enrique. El verbo es shopping. No, el verbo es going. Going. Shopping es una actividad. Ok, le voy a explicar algo. Okay. Le voy a explicar algo aquí, permítame. Vaya, los gerundios o ing words, los ing words tiene tres usos. Uno como adjetivo. Por ejemplo, yo puedo decir, permítanme. Vamos a mover esto aquí para que haya espacio. Aquí está. No, permítame, aquí se va a confundir con esto. Ok, ahí estamos. Como adjetivo, por ejemplo, the crying baby. El niño chillón. The crying baby. Entonces, en este caso, crying es un adjetivo que está calificando. Ok, ah, permítame que aquí. Ya no puedo regresar. Déjame un segundito. Vamos a. Casi no me da espacio. Aquí estamos. Ok. Otra vez. ING words. La primera como adjetivos. Adjective. Let me see. Vamos a ver otro ejemplo de. No, la misma vamos a usar porque no me acuerdo de otro ejemplo. Crying baby, ¿verdad? Crying es el adjetivo y baby es el nombre, ¿ok? Crying es el adjetivo y baby es el nombre. Entonces las palabras que llevan ing pueden ser usadas como adjetivo, ¿ok? Como verbo, verbo. En este caso, el verbo go. Ok, dice, I am going. I am going, ok. Entonces, el verbo es el go y el ing es el complemento. Quiere decir que yo estoy realizando una acción. Entonces, esta es una acción. El presente continuo, el pasado continuo, el futuro continuo, llevan esta estructura, ¿ok? Son verbos. Y se llaman, cuando son verbos, se llaman present participles. Se llaman present participles. Present participles, ¿ok? Permítanme. ¿Ok? Y por último, como nombres, como nouns. Por ejemplo, I like. I like to go swimming. Me gusta ir a la natación, a la nadada. A la nadada, ¿ok? I'm sorry, okay. So in this case, swimming is a noun, es un nombre. Okay, I like to go, me gusta ir al nadado, ¿no? A la natación, al swimming. Entonces, este crying es un adjetivo, este going es un verbo, y este es un nombre. Mire, Carlos Enrique. Se lo voy a repetir porque vi que se paró un ratito, Carlos Enrique. Gracias. Ok, como adjetivo, las palabras que llevan ing, que van antes de un nombre, como en este caso el niño llorón, ok, se usan con ing y tienen la función de un adjetivo, ok. Si lleva el verbo to be,
en presente, en pasado, como sea, y después va el verbo, aquí going, este es un verbo. Y le llamamos presente participio, se le llama gramática, ¿sí? Cuando el ing es un verbo, se le llama present participle, right? Ah, se me olvidó ponerles aquí. Y cuando es un nombre, cuando un nombre se llama gerundio. ¿Es el gerundio un verbo? No. El gerundio es un nombre. Un nombre. Y puede ser como sujeto o puede ser como objeto, ¿sí? Sujeto, objeto, ¿ok? Muy bien. Entonces, en el caso este que estamos viendo acá, voy a dejar esto aquí para que lo copien si quieren. En el caso de este que tenemos dos palabras que llevan going y otra que dice shopping. Esa era mi consulta. Vaya, ¿cuál de estas es el verbo? ¿Cuál de estas es el verbo? Going. Otra marioneta. Yeah. Aquí habla. Ok, going es el verbo, ¿sí? ¿Y shopping qué sería? Es un nombre, sí. Shopping es un nombre. ¿Ok? Entonces, yo me voy a las compras. O así, ¿no? A las compras. Entonces, al nombre de ir de compras se le llama shopping. ¿Sí? Ah, ya me acordé de un adjetivo. Shopping center. Vaya, cuando digo shopping center, ¿qué es shopping? ¿Adjetivo, nombre o verbo? Nombre. No. Nombre. Adjetivo. No. Es adjetivo, porque estoy calificando al centro. Shopping center. Centro de compras. Shopping center. Pero si digo, I am shopping, ¿qué sería shopping? I am shopping. Ahí sí sería verbo. Ahí sí sería verbo. ¿Y aquí? Shopping en esta... Es un nombre, ¿sí? Uh-huh. Ok. Vale, voy a poner otro ejemplo acá para que... ¿Cómo se traduciría cuando se usa como nombre, teacher? Pues depende del contexto. En este caso sería compras, ir a las compras, shopping. En el caso de swimming, ir a la natación, ir al nadado, ¿sí? Ok. Pero usted puede poner I hate si usted va con su mamá, con su esposa, con su tía, con su abuelita a las compras y usted dice, ah, no me gusta andar comprando, entonces I hate shopping, ¿eh? ¿Sí? Ahí sí se distingue cuál es el verbo, miren, Carlos Enrique. Hate. Este es el verbo. Y shopping es el nombre. ¿Sí? Teacher. Yes. Y todos los verbos pueden funcionar como adjetivos. Sí. Híjole, sí, mire, hay un montón de casos donde se intercambian todos. A los adjetivos se convierten en verbos, los verbos en nombres, los nombres en adjetivos, y ahí se andan rolando entre todos. Pero no siempre es así. Lo que hay que ver es que no lleven el tú. Ah, es que depende. No le puedo dar una regla general porque hay muchos casos con los verbos. Uy, ahí sí es delicada la situación. Hola. Vaya. Sin embargo, yo le diría que usted me cuente la... Permítame, ahí está trabajando Jorge. Solo le voy a quitar el parque. Vaya. No le puedo silenciar. Permítame, voy a intentar otra vez. Ahí está. O no. O, qué raro, ¿verdad? Porque aparece apagado y se oye todo. Hoy sí ya no se ve. Va. Ok, muy bien. Es que ahí veo que está trabajando ahora. Ok, sigamos entonces. Habíamos dicho el intercambio de verbos.
y nombres. Sin embargo, hay algunos que igual que el nombre, así el verbo, ¿verdad? Déjeme pensar un ejemplo. Como swimming pool, teacher. No, swimming pool, ese es otro ejemplo de adjetivo. Ya le voy a poner. Permítanme, que aquí ya tengo un... Voy a borrar esto para que no los confunda. Borrar esto. Y voy a borrar esto para que no esté estorbando aquí. Va, entonces, swimming pool, me dijo. Vaya, ¿ahí qué sería swimming? Adjetivo, tal vez. Sería adjetivo, porque estoy calificando a la piscina, ¿ves? Bueno, que todas son de natación. No conozco una piscina que sea ¿de qué? De comercio. La piscina de olas, de la marina. Ahí no se puede nadar, ¿verdad? No. ¿Y qué tan fuerte es? Porque he ido a termos y he visto ese termo, no es tan fuerte. No, pero esa piscina no se puede nadar por los mecanismos que imitan las mareas. Entonces, es peligroso. Interesante, no sabía eso. Es que en el aspecto militar hay un montón de cosas que no sabemos. Miren aquel día el avión incendiado, alguna maniobra andaba, ¿verdad? Y los drones que usan, increíble. En la noche ven todo, ¿verdad? Bueno, los militares, pues, mis respetos ahí. Pero regresando a esto, entonces sí, ¿verdad? Las pool, no todas las piscinas pueden nadar. Entonces, en este caso, swimming sería un adjetivo, ¿sí? Vale, pero ahorita no me acuerdo. Solo que les busque ese material y se los envíe al grupo. Algunos verbos que pueden usar tanto como nombres y como, ¿cómo se llama? Y como adjetivos y como verbos en sí, ¿verdad? Pero les puedo decir, les voy a dar otro ejemplo acá de cómo se transforman los verbos a nombres, por ejemplo, ¿verdad? Hay varios ejemplos, y los nombres a verbos, y los verbos adjetivos, y los adjetivos adverbios, ¿sí? Hay un montón de transformaciones, pero no todos se cambian. Aquí, permítanme. Vaya, este es bien fácil, miren, teach, ¿qué es teach? Enseñar. Enseñar es un verbo, pero si yo le agrego el sufijo er, ¿en qué se convierte? El maestro. Ajá, ¿y qué? En un nombre. El verbo teach se convierte en un nombre, ¿verdad? Ok, lo mismo sucede con listen, miren. ¿Qué es listen? Escuchar. Escuchar, pero si le agrego el L-E-E-R también. Escucha. El que escucha, el listener, ¿sí? Entonces, un verbo se transforma en un nombre, ¿sí? Bueno, otro ejemplo que es bien común. Vamos a ver. Deme un adjetivo, por favor. Cualquier adjetivo. Let me see. Constante, ¿no? Constant. Ahí está. Constant es constante. Es un adjetivo. Pero si le agrego el sufijo li, constantly, constantemente, el adjetivo se convierte en un adverbio, ¿sí? Entonces, miren, aquí podemos pasar hasta la 1 de la madrugada discutiendo esto de los verbos, porque es tan extenso y tan largo, pero lo que yo quiero que ustedes recuerden en esta clase es que ustedes busquen la raíz de la palabra, ¿sí? La raíz de la palabra, teach. Y si se fijan, vaya, voy a conjugar el verbo teach en varias. No, listen, mejor. Conjugar el listen. Permítanme. Para que a ustedes les quede claro. Vamos a ver. Listen, ¿verdad? Luego está to listen. Luego está listening. Luego está listens.
Luego está listener. Y luego está listened en pasado, ¿verdad? ¿Ok? El primero es el base form, la base del verbo, ¿verdad? El segundo es el infinitivo. El tercero es el presente participio. El cuarto es la forma para tercera persona. She listens, he listens. ¿Ok? El quinto es un nombre. Listener, el que escucha, right? Y el sexto es el pasado del verbo listen, ¿eh? Entonces, ustedes solo fíjense en la raíz del verbo, ¿sí? En la raíz, listen, ¿eh? No cambia. En todas es el mismo, ¿ve? No cambia la raíz. Entonces, cuando ustedes quieran saber si una palabra, ¿verdad? Viene de un verbo, pues busquen en la raíz. Y por último, que esto es lo más difícil en inglés, que inclusive a mí me cuesta también, ¿verdad? Eso que yo ya tengo añitos de estar estudiando eso. La sintaxis o el contexto de la palabra, ¿sí? ¿En qué posición está la palabra para yo decir, ah, este es un verbo, ah, este es un adjetivo, ah, este es un nombre, ¿sí? Vaya, por ejemplo, aquí puedo usar una oración. Si no les aburro, pues, con la gramática, pues vamos a ver todos estos ejemplos, ¿ok? I listen about the news. Yo escuché acerca de las noticias, ¿sí? Yo escucho. Aquí. I don't like to listen to you. No me gusta escucharte, ¿verdad? Entonces es un infinitivo. Ah, permítame, faltó el like. Que es el verbo principal. Miren. En este caso, este es el sujeto y listen es el verbo principal, ¿ve? Listen. En el segundo caso, el verbo es like y el infinitivo es un nombre. Créanlo o no, este es un nombre en este contexto, ¿sí? Ok. Luego, listening es lo que estamos viendo ahorita, el presente continuo. I am listening to you. Estoy escuchando ahorita, ¿sí? Listens, bueno, con tercera persona. Beatriz listens to, oh, sorry, perdón. Listens to Bad Bunny, right? Ah, no, no, sorry. Sorry, excuse me. No. Queen. I want to break free. We are the champions. Listen to Queen, ¿verdad? Le agregamos, ¿ok? He is a good listener. Él es un buen oidor. ¿Sí? Y aquí, they listening to him yesterday. ¿Ok? Ahí están todos los contextos. En este es el verbo principal de una oración. En este es una acción complementaria en infinitivo, que en este caso se convierte en un objeto o un nombre. El listening, que es un presente participio. El listens, que es para tercera persona en presente. El listener, que es un nombre. Y finalmente listened, que es el pasado del verbo escuchar. ¿Ok? Entonces, repito, por eso no quería decirle yo una regla o decirle, ah, este listado, ¿verdad? Sino que este tema es súper amplio. Cuando una palabra es sujeto, cuando una palabra es adjetivo, cuando una palabra es verbo, cuando una palabra es nombre, cuando una palabra es infinitivo, cuando una palabra es presente participio,
Es una gran gama. Así que esta noche solo nos vamos a quedar con las palabras con ing, ¿sí? Una como adjetivo, que es, por ejemplo, shopping center. Una como nombre, que es let's go riding. Vamos a montar, ¿no? Montar caballos. Let's go riding. Entonces, el riding es montar o la montada, ¿no? De caballo o de cualquier animal equino, ¿no? Y por último, como verbo, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo ahorita, que indica una acción. Let's say, Jorge is working. ¿Ve? Jorge está trabajando. Entonces, trabajando es un verbo, ¿ve? Taking es un verbo. Visiting es un verbo, ¿sí? Híjole, ya nos va a ir toda la clase en esto, ¿verdad? Pero no sé si respondí su pregunta. Mario me estaba preguntando. ¿Quién me estaba preguntando? Bueno, el que me hizo la pregunta, ya se me olvidó. Perdón por estar explicando. Ya se me olvidó. Ah, y aquí es adjective. Bye. Esto quiero que les quede en mente, porque cada vez que ustedes vean una canción, vean una película y vean una palabra con ing, piensen, ¿es adjetivo, es nombre o es un verbo? ¿Sí? ¿Is it clear? ¿Está más claro o los confundí más? Carlos Enrique. A medida vayamos adelantando, pero... Sí, a medida vayan adelantando los cursos y les van presentando a los teachers, el próximo teacher que van a tener. Les presento un material, ustedes vean con ING, van a decir, hey, quiero ver, este ING es el adjetivo, nombre o verbo. ¿Verdad? ¿Yes? Sigamos entonces. Bye. Upsi, mira ahí. Permítame. Aquí sí. Y nos quedamos, hay un mensaje. Piscinas que la ocupan como patinetas. Ah, sí, es cierto. Se meten en las patinetas, es cierto. Ok. Muy bien. Sigamos con el ejercicio acá. Ok. Este ya me lo habían dicho, ¿verdad? Es pregunta. Are you going shopping on Friday? Are you going shopping on Friday? ¿Irás de compras o las compras right on Friday? Okay, number four, please, volunteers. Number four. Esta es la hora del café, así que si ya me están durmiendo, se admite café. Cuando las personas toman café, no pueden dormir. A mí me pasa lo contrario. Cuando estoy dormido, no puedo tomar café. Richard. Jorge, ¿usted no quiere hacer? Un par de minutos de que me ha pagado una chularía y no. Va. Dele con todo ahí, Jorge. Ok, gracias. Bueno, ok. Volunteers, please. Yes, Mario. Ah, bueno, Beatriz, luego okay. Mario. Por un segundo, Mario. Ok, Beatriz. No problem. No problem, thank you. Ajá, Dad Beatriz. Dad is coming home late this evening. Okay, thank you. It's a sentence, right? Dad is coming. Dad is informal for father, right?
Okidoki. Vámonos a la última. Mario. Permíteme que no lo alcanzo a ver. Sí que está bien abajo. Me cubrí en las pantallitas. I'm not cleaning the house tomorrow. Repeat, please. I'm not. Good. Look at the lips. I'm. Ahorita puedo encender el video, lo voy a encender. Ah, okay, good. I'm. That's it. Because it's M, right? Remember you say I'm. No, it's I'm. I am. Some people say, not you, Mario, but other people say I am. I am. I'm not. Continue, Mario. I'm not cleaning the house tomorrow. I'm not cleaning the house tomorrow, right? Okay. That's it. Any question, class? So, notice this. Por favor. Yo tengo una duda. Yes, Christy. En la número 4 no lleva el signo de pregunta. No lleva. Entonces no es pregunta, es oración. Ah, sí. Uh-huh. Sí, eso no lleva el verbo to be. Ah, sí lleva el verbo to be. Y en la 1 también, no es pregunta, es oración, ¿vale? Uh-huh. Ok, good. Por eso no lo hemos hecho como pregunta. Vale. Y cuando es pregunta, el verbo to be, mire, Cristin, cambia de lugar, ¿ve? Ok. Pero ahorita lo que quiero que me presten atención es esto, ¿ve? Que cada palabra que aparece aquí se refiere al futuro. Miren, todas hablan del futuro. Tomorrow, this weekend, Friday, this evening, tomorrow, otra vez. ¿Sí? Entonces, resumiendo, el presente continuo lo podemos usar para acciones que están sucediendo ahorita y en oraciones de algo que va a suceder en el futuro, pero el futuro es cercano. No me voy a poner en años. No, solo en este fin de semana, esta noche, mañana en la tarde, este domingo. ¿Ya? ¿Questions? Híjole, un cuarto a las 10 y casi no. Ni hemos visto el manual, ¿verdad? Es que la gramática es muy extensa. Necesitaríamos unas 5 horas diarias para más o menos ir entendiendo la gramática, ¿no? Me apunto. Sí, sería chivo. Aquí hay más oraciones, pero quiero que veamos el manual. Estas las pueden hacer en casita, ¿sí? Necesito que veamos el manual, porque casi no hemos trabajado con el manual. No dije con Manuel, sino que con el manual. Vaya, aquí está el manual. Permítame que no lo encuentro. Bueno, van a disculpar que les voy a cerrar pantalla aquí, pero voy a cerrar unas pantallas acá. Ok. Ahí estamos. Ahora sí, a compartir. Aquí está, principiante módulo 2. Okay, how to use the present continuum for future events. ¿Lo alcanzan a ver aquí o lo hago más grande? Quiero ver. Ahí está. How to use the present continuum for future events. ¿Cómo usar el presente continuo para eventos del futuro? Okay. Notice that I say tomorrow, right? Next week. Okay. Son palabras claves que indican que la acción en futuro, ¿verdad? Y aquí está un ejercicio. Se suponía que esto lo íbamos a hacer en el breakout rooms. Hoy los iba a separar en grupos, pero no creo que nos alcance el tiempo.
¿Qué dice? Entonces lo hacemos juntos, ¿sí? Y hagámoslo oral para que nos alcance el tiempo, ¿sí? Ok, number one. José is receiving the new workers tomorrow. Number two. Ajá, Jennifer. Mark is sending letters the next week. My goodness. Hoy ha venido afilada, Jennifer. Congratulations. Nice. Number three. Ajá. Jane is working. Jane is working. Tonight. Si se fijan, Carlos Enrique. Tonight. Wi-Fi. Vaya. Mire, Carlos Enrique, fíjese que las expresiones de tiempo normalmente van al final. ¿Ve? Today, in the afternoon, tomorrow. Casi siempre van al final. Pueden ir al principio, sí. Puede decir, tonight Jane is working on the reports. O puede decir, Jane is working tonight on the reports. Sí, se puede usar en cualquier espacio, al principio, en medio o al final. Pero normalmente, la mayoría de veces va al final. ¿Okay? Al final. Ok, number four. Walter. Walter. Is singing. No, signing. Signing. Right? Signing. Ah. Firmando. Como firmando. Sí, sí, es que no le podemos cantar los cheques. Bro. Cheque, te quiero. Quiero que. Perdón, Walter. Walter is signing. Signing. The checks today. The checks today. Excelente, me gusta Mario porque rapidito agarró la explicación que di. Mire, today va al final. ¿Ve? Walter is signing the checks today. Number five, please. Volunteers, number five. Marina. Ajá, Marina. Is organizing. The presentation in the afternoon. In the afternoon, correct. Excelentoso. And the last one, Guillermo. He's going. Guillermo is going to the bank tomorrow. He's going to the bank tomorrow. Very good. Ahí está, ya la hicimos entonces. ¿Sí? Y entonces para terminar la clase voy a abrir la presentación para las preguntas de información, ¿ok? Y ahí terminamos, porque se nos fue toda la hora en pura gramática, ¿verdad? Les tenía unos ejercicios bien bonitos acá. Pero quiero ver. Bueno, voy a intentar hacerlo rápido y hacemos ese ejercicio que está de pelos, como dicen, ¿verdad? Así es que, permítame, information question. Aquí está. Este ejercicio le va a gustar a Eduardo, creo que le va a gustar. Porque es bien challenging, es bien. Nos pone a pensar. Entonces voy a hacer rápido esta presentación. Permítame. Ahí estamos. Aquí está. Porque ya la vimos, ¿verdad? Así es que. Esto ya lo vimos, bla, 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 bla. Aquí estamos. Ah, permítanme que hay bastante material. Aquí estamos, ¿ve? WH question. Okay. Entonces ya vimos las oraciones afirmativas, ya vimos las oraciones negativas,
y las preguntas de sí y no. ¿Ok? La respuesta para esas preguntas es así de sencillo. O sí o no. Yes or no, ¿verdad? Are you working? Yes, I am. No, I am not. Pero cuando uso preguntas de información con what, en qué, where, dónde, what is she watching? You don't say, what is she watching? Yes, she is. No, right? You say, she's watching a TV program. Where is he driving? To the restaurant, right? Entonces damos una información específica. Miren, esta es la estructura, ¿ven? WH word, verb to be, subject, and present participle. ¿Qué es el presente participio? Dijimos una palabra con ing que tiene función de verbo, ¿verdad? Gerundio es cuando tiene función de nombre y adjetivo, bueno, tiene función de adjetivo. ¿Okay? En este caso es un present participle. Está indicando una acción. ¿Ok? Esto ya lo vimos. Vamos a ver, esto también ya lo practicamos. Pero había una parte, creo que es la otra presentación, permítame. Bueno, salgámonos de esta. Y le voy a compartir la otra, en donde comparábamos el presente simple con el presente continuo, ¿no? Permítame. Aquí está. Simple present versus present continuous. Ahí estamos, ¿verdad? Aquí estamos ya. Compartir. Y aquí está desde la diapositiva actual. Muy bien. Entonces aquí tenemos el presente simple. The simple present, right? And the present continuous. Veíamos las características que el presente simple usa adverbios de frecuencia. Sujeto, verbo y complemento. Y que hay algunos verbos que son uso exclusivo del presente simple como have, want, need, like, love, hate y otros verbos, ¿sí? Y aquí no usamos el verbo to be. Una de las grandes confusiones que tenemos es que usamos el verbo to be con verbos en presente simple. Y decimos, I is like. She is cook. No, 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 no. She cooks. I cook. I eat. I like. ¿Ok? En cambio, con el presente continuo sí utilizamos el verbo to be. Y al verbo le agregamos ing. ¿Eh? We're making dinner. En lugar de decir we make, decimos we are making. ¿Sí? Estamos haciendo. Y hay palabras claves en presente continuo como now, today, in this moment, o como lo que acabamos de ver, expresiones como tomorrow, next week, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Hay preguntas todavía? Porque de esto trabajamos bastante, ¿verdad? Casi dos clases trabajamos haciendo estos ejercicios. Pero si hay alguna pregunta extra, aquí estoy a la orden. ¿No questions? Ok, good. Ok, entonces les voy a compartir un ejercicio muy bonito. En lo que los comparto, por favor, los candidatos para quedarse esta noche son los siguientes. Me dicen quién se quiere quedar. Andrés, Oscar Daniel, Víctor Alejandro. Manuel está de oyente, ¿verdad? Solamente sería entonces Oscar Andrés, Oscar Daniel, Víctor, ellos tres. Ahí me dicen quién de los tres se quiere quedar, ¿sí? Aquí estamos. ¡Tarán! Good. Ok, so we'll need three students. Vamos a necesitar tres estudiantes. Vamos a ver, Beatriz, Eduardo y Esaú. Ok.
Beatriz, you're going to make the question to Eduardo about Esaú, right? Me le va a hacer una pregunta a Eduardo sobre Esaú. ¿Cómo así? Ahorita le explico. Desde aquí vamos a usarla. Vale. Ok. Esaú le va a preguntar, Eduardo, perdón, le va a preguntar a Edwin, where do you work? ¿Sí? What do you do? Is your job interesting? Etcétera, etcétera. Entonces esta pregunta le va a hacer, mire Eduardo, la que está en la izquierda. Y Beatriz le va a preguntar estas preguntas que están a la derecha. Pero a Eduardo, no a Esaú. Eduardo le va a preguntar a Esaú y Isabel. Sorry, Claudia. Beatriz, sorry. Sorry. Beatriz le va a preguntar a... ya es la hora, ¿no? A Eduardo sobre Esaú, ¿ok? Intentemos la primera. Eduardo, you make this question to Esaú. Esaú, where do you work? Contesta, teacher. No, you, yes. Esaú, you answer, yes. Where do you work? Where do you work? Uh-huh. I work in... I work in Almacenes Tropicas. Good. Now, Beatriz, make the question to Eduardo. Eduardo, where does Esaú work? Eduardo, answer. He works in Almacenes Tropicas. That's it. Continue, Eduardo. Okay, Esaú, what do you do exactly? Esaú, what do you do exactly? I check. Hey, products, Esaú, I answer this the phone. This is sleeping. No creo que esté durmiendo. Está pensando que duerme en Almacenes Tropigaba. Son bromas, Esaú. No, ya no es exhibit. I work in... Que estamos aquí en CD México, ha llegado la cuota. 15 días. Okay, el feriado de ayer. I work in... Sala de ventas, ¿eh? Uh-huh. I work in... Okay, now, Beatriz. Eduardo, what does he do exactly? He doesn't answer me. He doesn't tell me answers. Eduardo, he said, I work in sala de ventas, he said. Okay, he works in sala de ventas. Good, next question. Esaú, is your job interesting? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Beatriz? Is his job difficult? Okay, aquí cambia el adjetivo. Porque está dando oportunidad que usted le haga cualquier tipo de adjetivo, ¿verdad? Pero usemos interesting, Beatriz. Is his job interesting? Yes. Yes, it's interesting. Yes, it is. Okay. No, yes, it is. Good. Next question. What time do you start work? I start work at 8:00. Beatriz? What time does he start work? He starts work at 8:00. Next question.
When do you finish work? I finish at 6 o'clock. When does he finish work? He finish finishes at 6 o'clock. He finishes at 6 o'clock. Do you like your job? Yes. Do you like? No. Yes, I do. Yes, I do. Mm-hmm. Does he like his job? Yes, he does. What do you do? What do you do after work? I am do after in house. I go house. To my house. To my house. Repeat. I go. Yes, I'm going to my house. What does he do after work? He goes to his house. Okay. Excellent. Also, right? The context changes. Right? Aquí el contexto cambia. Si quieren mañana, pues vamos a poner a trabajar a más chicos acá, ¿verdad? Okay. Estuvo interesante el ejercicio. Está bonito. Este ejercicio está bonito porque le vamos cambiando el tono, ¿verdad? Especialmente aquí. Vieron que Beatriz, estar concentrado. Sí. Beatriz le cambió el adjetivo, pero sí, podemos cambiárselo. Solo que como ya Eduardo le había preguntado interesting a Esaú, pues tuvimos que usar ese, ¿verdad? Ok, voy a pasar lista y ¿ya se decidieron quién se va a quedar? Para eso ya lo llamaba Oscar Daniel. Es que así no me funciona, va, al gusto del cliente, va. Dedocráticamente. Dedocráticamente lo voy a hacer, quizás. Vamos a ver. ¿Quién se? Oscar, ¿se quedó? ¿Usted ya se quedó conmigo 10 minutos, Oscar? No, nunca me he quedado. ¿Puede ahora? Sí, sí. Ah, vaya. Ajá, ok. Beatriz, pregunta. Al inicio me consultó sobre lo de las tareas de la plataforma. Sí. Pero estaba medio ojeando y ya las terminé. Ah, va, está bien. Entonces, ajá, no se preocupe. Ok. Excelente. Thank you, Beatriz. Good, very good. Ya terminó, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Paso lista rápido y luego me quedo unos 5 minutos con Oscar porque ya nos consumimos todo el tiempo. Ok. Carlos. Josué Portillo. Ok. Cindy. Present. Have a good night. Christy. Good night, teacher. Good night. Esaú. Teacher. Yes. Ahí me regala su mascota. Ah, polar. Beautiful. Thank you. Thank you very much. Thank you. Good night. Okay. Good night. Bye bye, Esaú. Jill. Good night, teacher. Good night, Beatriz. Good night, teacher. Have a good night, Jennifer Guadalupe. Good night, teacher. See you tomorrow. Jorge. Good night, teacher. Bye bye. God bless you. Gracias por no problem. Thank you. Gracias a usted por no fallar. Quiero ver aquí. Ya estoy con datos. No puedo participar. Víctor. Bueno. Entonces aquí le anoto la asistencia, Víctor. Asistencia, Víctor. Se nos había salido por el internet. Ok, Eduardo. Mr. Flores. Bye, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. God bless you. Alejandro. Good night, teacher. Good night. God bless you, Alejandro. Manuel. Manuel Eduardo. Good night. God bless you. Mario. Have a good night, teacher. You too. Oscar Andrés. Mr. Hernández Mendoza. Bueno, ya se desconectó, pero ahí estaba. Oscar.
Ok, no se me vaya, Oscar. No se me vaya. Vamos a quedar un ratito, sí. Pero no va manejando, ¿verdad, Oscar? No, Oscar. No. Ok, good. En Carlos Enrique. Bye, bye. See you tomorrow, Carlos Enrique. Ok, very good. Oscar, ¿puede encender la cámara? Ok, thank you. Ok, good. ¿Algún punto que quisiera que le explicara, Oscar? ¿Algo que no haya entendido? No sé si me escucha bien ahorita. Te oí un poco cortado, pero sí le entiendo. Le entiendo, muy bien. Sí, por la lluvia ahorita. Ah, que está lloviendo. Sí, por eso pero, se oye así. Fíjate que relativamente en todo lo que creo que por el momento he entendido bastante bien todo. Ah, me alegra. Al final, al principio que iba a empezar los cursos desde el lunes adelante, tuve la inquietud de hacer uno para ver a dónde podía estar, tal vez me faltaba uno de los otros módulos de que pero al final no lo vi necesario por el tema de que mejor aprendo bien desde cero y O sea que usted ya había estado en otros cursos. Ya había estado en otros cursos, Oscar. No estar en otros cursos, pero ya había empezado a estudiar inglés, pero unos meses en otros lugares y lo dejé cortado por tema de trabajo, ¿verdad? Pero sí, pues hoy no voy a dejar. Siga. Siga. No, hoy mi idea es completarlo todo, ¿verdad? Qué bueno, me alegra, sí. Y pues. Ojalá que no lleva muy seguido ahí por su casa, para, ¿verdad? ¿Qué le ha parecido la clase? ¿Sí entiende los temas? Sí, la verdad que sí. Como le comento, casi todos los temas los he comprendido bastante bien. Muy bien. Me pareció bastante interesante la explicación del IMG, porque anteriormente quizás nunca me la habían explicado de esta manera. Ah, bueno. O la comparación entre los dos, el presente simple y el continuo, ¿verdad? Para poder entender bien el idioma. Sí. Y adicionalmente las otras aplicaciones con las que estaba mencionando ahora, pues ya sea para un sujeto, una acción, un verbo, y como un adjetivo también. Correcto, sí. Uh-huh. Es que, bueno, yo no sé si a usted le gusta escuchar canciones en inglés, Oscar. Sí, la verdad que sí escucho bastante. Vaya, entonces, si se ha fijado en las letras, ya aparece un montón de con ING. Entonces, de ahora en adelante, usted cuando vea la letra de una canción, pregúntese, ¿adjetivo, nombre o verbo? Y ahí va a ver, se va a encontrar con la respuesta usted mismo, ¿verdad? Y también le recomiendo... Sí, ya con la explicación ya lo ve uno de otra perspectiva. De otra forma, sí. Y también le recomiendo que vea películas de muñequitos, oiga, de niños, porque es más sencillo. Y si le va a poner subtítulos, que sean los subtítulos en inglés, no en español. Oiga. ¿Verdad? Eso, lo intenté hacer también con una película, pero ya normal, digamos. No, espere. Tiene que comenzar con... Muy rápido. Sí, con la de niños. Ah. Vea unas 10 películas de niños y después pase a adultos. ¿Ok? Pero no tiene bebés en casa. Oscar, ¿no tiene bebés en casa? Bien, una niña de 4 años. ¡Excelente nombre! Póngale películas inglesas. Son esponjitas, Oscar. Ellas son esponjitas. Nombre. Sí, eso está bien. Y pregunta, si ella le dice, papi, ponelo en español. Usted, no... Solo en inglés está, dígale. ¿Ok? Bueno, Oscar, ha sido un placer. No sé si tiene alguna pregunta extra. Por el momento no. No. Ahí lo único que comentaba era el tema de agregar para el siguiente curso, ¿verdad? Pero sí. Ya todo resuelto. Y voy a ver si mañana termino. ¿Vale? Excelente. Me agrada mucho. ¿Ok? So, bye-bye. Have a good night. See you tomorrow.
Good night.